Ahora repasemos algunas noticias de la Crónica Roja local. Buscan a ladrones que en medio de su huida dejaron caer el dinero que robaron de una gasolinera en Hialeah. Así que Gina Romero nos va a contar qué pasó en el siguiente informe. Adelante, Gina. Gracias y muy buenas tardes. Durante este robo, el dinero y los criminales salieron volando, porque cuando ellos trataron de huir, los billetes cayeron sobre el suelo y en este momento las autoridades buscan a dos hombres. En medio de la huida, los ladrones dejaron caer el botín. Decenas de billetes fueron recogidos por las autoridades después de que dos criminales a punta de pistola robaran dinero en una gasolinera. Esta tarde, residentes de Hialeah declararon que en diciembre los crímenes se incrementan y piden más presencia policial en las calles. Yo creo que es un buen vecindario. Es una lástima que eso hubiera pasado en una gasolinera, especialmente en una gasolinera donde todo el mundo llega alguna vez con su familia. La cosa aquí en Hialeah se está poniendo mal, que tiene que haber más policía en los lugares. Con un arma larga, dos sujetos de la raza negra y vestidos de negro amenazaron al cajero y lograron llevarse el dinero en efectivo. La víctima siguió las instrucciones de los sujetos, quienes le gritaban en inglés mientras le apuntaban con un arma. Los individuos enmascarados escaparon en un Toyota blanco. Y pese a que en la caja registradora solo se encuentran $50, estos criminales amenazaron de muerte a los empleados de esta estación de gasolina. Te están robando de arriba, dice, bueno, vamos a robarlo de abajo ahora. No tiene, no, que matan a cualquiera. El robo se reportó en la estación de Chevron, localizada en la 2 Avenida y la 20 Calle en el oeste de Hialeah. Las autoridades en este momento están revisando el video de seguridad para determinar si los sospechosos están conectados con otros crímenes. Si usted conoce el paradero de estos dos ladrones, puede comunicarse y hacerlo anónimamente, como siempre, a la línea de Alto al Crimen, al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero.